Anteriormente, en el espejo del amor. ¡Qué impaciencia! ¡Necesito casarme! Yo... Ya sé, esperémonos en la puerta. Y el último que llegue es un huevo podrido. ¡Vamos! Claro, porque yo soy el que me va a casar con ella. Soy yo el que se va a casar con ella. Soy yo el que se va a casar con ella. Soy yo el que se va a casar con ella. Soy yo el que... Pero soy yo el que... No, soy yo. Hay una impostora adentro que se quiere casar con uno de ustedes por su dinero. ¿Sí? ¡Aquí está la impostora! ¡Ah, es ella! ¡Ella es la impostora! ¡Adiós, policía! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me dio hasta hambre! Casémonos. No, esperemos mejor, esperemos mejor. Sí, es más mejor, bien abracémonos, claro. Que es el final del capítulo. Sí, abracémonos. Sí, es mejor esperar. Es mejor esperar. Ay, ¿cómo nos fuimos a meter en este problema? Dios mío. Pero bueno, a lo dicho, pecho. Buenas. Hola, impostora. Señor juez. Ajá. Usted tiene la palabra. Gracias. Vamos a iniciar. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? ¿Su papá? ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. 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 ¡Mambo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! Sí. 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 Orden. Ahora sí. Empieza la primera cosa que tiene que decir el señor juez. Tiene la palabra. Gracias. Fiscal. Fiscal. Siendo las 3 y pasaditas de la tarde. Ya. Gracias. Damos inicio a esta audiencia en la que se acusa a la señorita Lupita Valentina de la Santísima Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, quien se ha visto involucrada en un caso de imposturidad, o como la dice aquí la acusadora, de suplantación de identidad por parte de la demandante Laura Valeria Montealegre. Laura Valeria aquí presente, Lupita aquí presente, señor juez. Señorita Lupita, ¿por qué suplantó usted a Laura? Yo no la suplanté, ella me dijo que lo hiciera. ¡Mentirosa! ¿Para qué va a querer uno que lo suplanten? A ver... Lupita, cuéntenos. Fue ella, señor juez. Por amor de Dios, créame. Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame. ¿Y esta rosa, güey? No sé, apareció acá. ¡Ay, ya! ¿La va a meter a la cárcel o no? Ay, sí, verdad. A mí estas cosas me pueden muy emocionar porque... ver el milagro de la rosa, de la Virgen de Guadalupe aquí presente. El viento, la rosa, todos como están. Yo ya ni sé qué pensar de esa mujer, pero... señorita Lupita queda condenada al manicomio. Muchas gracias. Oye, entonces... ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! Oiga, entonces, se cierra el caso. Yo digo eso. Caso cerrado. Listo, ahora sí. Oiga. Oiga, no, venga, ley. Oiga, lo voy a... Mi esposa no está más bonita, hermano. Sí. Se mandó a trabajar en lo total. Laura, ahora que esa usurpadora está en la cárcel, podemos casarnos. ¡Casémonos! ¡Oh, Esteban, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Abrázame! ¡Ay, qué rico! ¿Qué está pasando aquí? Nada, no está pasando nada. Estaba arreglando unas cosas con Esteban. Vete, luego hablamos. No, amor, mira. Casémonos ahora que la usurpadora está en la cárcel. Por fin, en nuestro momento. Pero hermano, si yo ya le dije que nos casáramos, ¿cómo viene usted a decirle eso? ¿Ahorita? ¿Qué? Que le dije que nos casáramos. Oiga, usted ni sabe ni hablar. Ah, entonces me va a enseñar pues a hablar, ¿ok? Pues entonces le enseño. Ah, entonces le enséñeme. Pues ¿cuándo podremos pues poner el clase? Martes tengo un tiempo después de las 4. ¿Sí? ¿Me va a enseñar a hablar? Yo doy profesor de gramática. ¡Quédate conmigo! ¡Conmigo! ¡No, conmigo! ¡Conmigo! Conmigo yo te doy conmigo. Toda la empresa, te doy todo lo que te sé. Todo. No, hermano, que venga, no, le voy a enseñar yo. Te entiendo una cosa. Si tú no... Maldita sea. ¿Ahora qué voy a hacer? Se me tiene que ocurrir algo. Quiero el dinero de Amos, pero... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ja,
Pero si esto sale mal, pero si sale bien, pero eso es lo que voy a hacer. Lindo bebé. Hijo mío, ¿cómo has crecido? Ay, no, no, no llores más, no llores más. Pau, pau. Lupita, por amor a Dios, Lupita, tienes que reaccionar. Tú estás mal de la cabeza, estás muy demente. Esto ni siquiera es un bebé, es un boom. Ah, y esos son trapos. Lupita, por Dios, tienes que sanarte. Pero si yo no estoy enferma. Sí, estás loca, Lupita. Y mientras más rápido reacciones de tu demencia, pues más rápido te vas a curar aquí en la cabeza. Lupita. No. Yo lo único que quiero es salir de aquí y vengarme de todos los que me hicieron tanto daño. Qué pesar de la loquita, qué pesar de la demente. Que no estoy loca. Sí, lo mi está. Hijo, sí, se vuelve mi amigo. Sí, lo mi está. Hijo. Ay, demente. Ya, duérmete. Ay, duérmete. ¿Qué pasará con Laura? ¿Logrará casarse con el más adinerado? ¿Lupita se podrá vengar? ¿José y Esteban se casarán con Laura? ¿Ambos los dos? ¿O uno por separado y hombre con hombre, mujer con mujer? Tal vez lo sepamos más adelante en El Espejo del Amor.